Bienvenidos a Católicos para Católicos. Este es su amigo y hermano Luis Román, acompañado de mi amigo y hermano Jesse Romero. Hoy tenemos un programa espectacular porque tenemos dos noticias extremadamente importantes para cualquier católico que esté siguiendo todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. La primera es que recientemente, tan solo días atrás, otra vez vuelve un izquierdista o una persona a intentar hacer algo en contra de la vida de Trump. Así que Jesse Romero nos va a estar dando un poco de detalles de esto hoy. Y también sería bueno pues analizar, ¿será posible que esto siga sucediendo? ¿No pararán hasta que lo maten? Todo eso lo vamos a hablar hoy. Y vamos a estar hablando también de los comentarios del Papa Francisco en su vuelo de regreso de Indonesia, el viaje que él tuvo allá de 12 días. Una de las preguntas que le hicieron fueron relacionadas aquí a los Estados Unidos y hablaron también de la inmigración. Y pues en el comentario que hace el Papa Francisco, él equipara el aborto con la inmigración y los pone al mismo nivel, como que son pecados prácticamente iguales. Jesse, a la luz de la Iglesia Católica, nos va a dar un poco más de luz en eso. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa que está tal vez equivocado y que está diciendo que tal vez está bien? Ahí veremos a ver. Y pues yo quisiera pues saludarte, Jesse, de nuevo y saludar a la audiencia. Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Católicos para Católicos. Bendecido, gracias, Luis. Y pues como dice la Biblia, es feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Salmo 33:12. Luis, el 15 de septiembre, hace unos cuantos días, otro liberal, izquierdista, trastornado, intentó asesinar a Donald Trump en su campo de golf ahí en Florida. Y vamos a hablar claramente aquí. Mira, todo esto está siendo impulsado por toda la retórica llena de odio utilizada por la izquierda contra Trump. Lo llaman un Hitler, un nazi, un fascista, un dictador. Dicen que es un peligro para la democracia. Dicen que hay que detenerlo. El discurso de odio contra Donald Trump es constante y hablado por muchas personas, especialmente en los principales medios de comunicación, lo que llamamos las noticias falsas o fake news. Mira, Donald Trump es odiado y es el hombre más temido por el Partido Demócrata, que es el partido de la muerte. ¿Y por qué lo temen? Temen que sea capaz esta vez de drenar el pantano si consigue un segundo mandato como presidente. Lo que no pudo terminar los primeros 4 años, lo puede hacer ahora. Por eso lo quieren eliminar. Eso es así, eso mismo es así. ¿Y tú crees, Jesse, que la retórica no ha cambiado? Vimos en el debate cómo Kamala Harris trató a Trump y hasta se burló de él. Lo colocan como una amenaza a la democracia, como bien dijiste, lo ponen como un hombre que está fuera de control. Los MAGA, a lo que le llamamos MAGA aquí en Estados Unidos, Make America Great Again, que es como algunos quieren decir que es un grupo dentro del grupo conservador, pero son los más fieles a Trump, podríamos decir, también los catalogan como terroristas. ¿Crees que esto pueda seguir pasando? ¿Crees que, llevamos menos de 2 meses, ya tenemos un segundo, irá a pasar otra vez? Si gana, ¿podrá pasar como presidente? ¿Qué tú crees que pueda suceder con esto? Mira, si la izquierda sigue con el odio que le tienen, esto puede seguir, desafortunadamente. Porque mira, Donald Trump, tú puedes decir todo lo que necesitas saber sobre una persona por los enemigos que tiene la persona. Donald Trump es odiado por los demócratas socialistas, odiado por los satanistas, odiado por las brujas, odiado por Antifa, odiado por Black Lives Matter, odiado por los élites de Hollywood. Recuerda, Luis, que Madonna dijo, entre comillas, quería volar la Casa Blanca. Y Robert De Niro también dijo públicamente que quiere golpear a Trump en la cara. Mira, Trump también está odiado por la mayoría de los profesores universitarios, maestros de escuelas públicas,
es odiado por la multitud de los proabortistas, y hasta a principios de este año, no hace mucho tiempo, Nancy Pelosi le dijo a los republicanos, dijo, entre comillas, vamos por ustedes, están muertos. Y también Biden dijo durante una entrevista a principios de este año, dijo, es hora de poner a Trump en la diana. Y Hillary, el otro día, el 13 de septiembre, en la prensa liberal, ella dijo que no ha ido lo suficiente lejos y que los periodistas necesitan aumentar su luz de gas sobre el peligro de Trump para preservar nuestro mundo. Luis, no es complicado. Los demócratas son francamente malvados y ellos quieren eliminar a este hombre. Trataron de eliminarlo civilmente, llevarlo a la bancarrota. Han tratado de meterlo en la cárcel por cargos y acusaciones falsas. Y ahora lo intentan, lo están intentando de matar a este hombre. Este hombre que nos dio la economía mejor que hemos visto en más de 60 años y que lo trataron de destruir con el virus de China, pandémico COVID-19, que fue, yo digo, preplanificado, y es increíble lo que estamos, la división en ese país que sigue viniendo por la retórica de la izquierda. Qué bueno que dijiste eso, Jesse. Es exactamente lo que estaba pensando ahora, porque ellos atacan a Trump y atacan a los trumpistas de eso. Ustedes dividen el país, ustedes han traído todo este ambiente y realmente son ellos. ¿Sabe? El demonio siempre acusa al otro de lo que es él. Y es exactamente lo que la izquierda está haciendo con Donald Trump y con los que van con él y lo defienden. Ahora yo quería una última pregunta con esto y vamos al otro tema. ¿Qué tú piensas? Porque también hubieron muchas discusiones. Él está en el campo de golf y le preguntaron cómo es posible que esta persona haya estado unos 500 pies o algo así, creo que estaba. No estaba tan lejos de Trump. Y creo que le respondieron, es que no es el presidente sentado ahorita mismo, no es el incumbente. Con todo y eso, Trump ha sido muy amable con el servicio secreto y sigue dándole las gracias. Eso me parece muy bien de él, pero muchos estamos como preocupados, como que percibimos si hubiera, y no quiero sonar con la teoría de conspiración aquí, pero uno, ¿verdad? Con lo que uno ve en la historia, lo que ha hecho el FBI, el servicio secreto, hasta en contra de muchos católicos y cosas, pues uno tiene esa malicia y muchos están pensando que estas personas están obteniendo ayuda hasta desde adentro, desde del mismo gobierno. Sé que lo que digo es un poco fuerte, pero es parte del debate que se escuchó en el fin de semana. ¿Qué piensas tú de todo esto? No, sin duda. Mira, estamos hablando aquí que el gobierno demócrata ahorita en poder es parte del problema. Ellos han sido utilizados, el FBI, Department of Justice, todas estas agencias federales de policía han sido utilizadas como armas contra conservadores y católicos y personas de fe, patriotas, y contra Donald Trump. Y lo que a mí nunca hemos visto este tipo de odio contra una persona en las políticas. Y yo diría esto, recuerda que lo único que quiere ser este hombre es, como dices tú, make America great. Quiere ser en los Estados Unidos un país mejor. Y si supera a los Estados Unidos en todo, en la economía, pues en todo, en moralidad, en leyes, esto va a avanzar, esto va a sonar por todo el mundo. Todos van a beneficiar si los Estados Unidos se puede recuperar. Pero quiero aplicar la Biblia aquí también un poco, Luis, porque tenemos nosotros que cuidar la lengua, porque de la lengua sale fuego. Y es lo que está pasando aquí. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 3, versos 6 a 8, dice, y la lengua es fuego. La lengua es un mundo injusto entre nuestros miembros, que mancha todo el cuerpo,
incendia el ciclo de la naturaleza y es incendiada por el infierno. ¿Por qué toda especie de bestia y ave, de reptil y de criatura marina, puede ser domesticada y ha sido domesticada por la humanidad? Pero ningún ser humano puede domar la lengua, un mal inquieto lleno de veneno mortal. Y otra cita en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Mira, a cada persona, y no estoy yo juzgando a todos que yo soy perfecto y que yo nunca digo cosas malas. Simplemente una persona de fe como tú y yo, nosotros tratamos de cuidar lo que decimos, de no caer en la mentira o decepción o en la detracción o en el odio, porque sabemos que va a haber un día de juicio y por lo tanto la izquierda no tiene pelos en la lengua, Luis. Ellos lo que sienten es, en sus emociones lo dicen. Y ahí está la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura. Una persona madura como tú y yo, no todo lo que uno piensa debe salir por la boca. Quizás si no quieres a tu patrón o a tu etcétera, etcétera. No vas a decir cada pensamiento en tu mente, porque muchos no son buenos. No debe de salir de tu lengua. Cállate, cómete este pensamiento. Pero la izquierda, las emociones y sus pasiones los inflaman tanto que ellos no se detienen de decir cuando sienten una pasión, un desorden en sus apetitos, en sus pasiones, lo dicen. Lo que nosotros tenemos que tomar en serio es que no simplemente están tratando de matar un hombre tal por cual. Este hombre está corriendo para presidente de los Estados Unidos y ha sido presidente. Y yo no estoy muy convencido, Luis, que el servicio secreto, por lo menos los gerentes, los que manejan el servicio, no estoy diciendo los que están ahí en la calle, los obreros, los que están ahí con Trump como sus guardias, los que corren esta agencia, yo no les tengo confianza. En mi opinión, no quieren a Donald Trump y están haciéndose de la vista gorda cuando están diciendo que lo están tratando de proteger. Claro, claro. No, sí. Yo le encomiendo a la audiencia que tengan en sus oraciones a Donald Trump, porque se venía hablando por mucho tiempo de que esto podía pasar, de que lo iban a matar, y ya van dos intentos y posiblemente van a haber más. Le deseamos, ¿verdad?, que si incluso si gana, que sabemos que va a ganar, que no traten de hacerlo, no, que no necesitamos otra vez que se repita la historia y que maten un presidente. De verdad que ningún país desea eso, y mucho menos aquí en los Estados Unidos nosotros queremos una cosa así. Aparte de que el enemigo es bruto, porque lo harían mártir básicamente en la política, ¿verdad? No estoy hablando en lo católico, pero lo harían como un mártir y se convertirían en un símbolo que ahí sí que jamás se van a olvidar de él. Pero el enemigo es puerco y el enemigo no piensa a veces en las consecuencias. Es igual que cuando tú y yo pecamos, no pensamos en las consecuencias hasta que lo hacemos y después es que nos damos cuenta. Y pues tenemos que orar mucho por él, por la salud y la protección de Trump. Ahora quisiera, Jesse, si no hay nada más que añadir ahí. Nada más quiero mencionar una última cosa. Luis, lo han tratado, han intentado de matarlo 4 veces. Ah, disculpa, gracias por la corrección. Uh-huh. Mira, Robert James Fadley, quien intentó dispararle a Donald Trump el 29 de marzo de 2016 durante un meeting en Las Vegas, Nevada. Este tipo, Fadley, disparó una arma contra Trump, pero falló y la bala impactó en una pared cercana y fue arrestado poco después del incidente. Muchos se olvidan de esto.
En 2017, un hombre fue acusado de amenazar a Trump e intentar poner una bomba en un torre Trump. Y por lo tanto lo arrestaron al tipo. Ahora, número tres. El 3 de julio de 2020, de este año, Thomas Matthews Crooks intentó asesinar a Trump en un rally, en un meeting en Butler, Pennsylvania. Y luego ahora, el domingo pasado, de 15 de septiembre, Ryan Wesley Ruth, un hombre ya maduro de 51 o 58 años, estaba agachado, apuntado con un rifle, a través de la valla del Trump, del Golf Internacional, ahí en West Palm Beach, mientras el presidente jugaba al golf cerca y fue detenido y fue arrestado. Él estuvo ahí en espera, dicen, 12 horas en los arbustos escondiéndose. Y cuando lo arrestaron, miraron en la parte trasera de la camioneta de ese criminal, tenía una calcomanía de Biden, vota Biden Harris, en el parachoques. Y por lo tanto, este asesino, este hombre malo, Ryan Ruth, él ha donado 19 veces al Partido Demócrata desde el año 2019. Y tenemos que recordar, como dice la Biblia, que las palabras significan cosas. Si sigues tú demonizando a tu rival político, vas a conseguir a alguien, a un loco, que con el síndrome de desquiciamiento de Trump, que por supuesto va a haber un tipo loco que va a intentar llevarlo a cabo. Van a decir, por el bien de nuestra sociedad, de la izquierda, han mentido sobre Trump tanto y constantemente, tan descaradamente durante tanto tiempo, que es un milagro que solo lo han tratado de matar 4 veces. Pero desafortunadamente, Luis, hay muchos más locos por ahí. Por eso nosotros, la meta del católico es evangelizar, atraer a personas a que conozcan a Jesucristo como su rey, porque sin que una persona conozca a Jesucristo como rey, Señor Salvador, esa persona va a llevar una vida desordenada y va a llevar la lengua desordenada. Claro, claro, totalmente. Es igual que este muchacho, el que mataron allá en el otro, en el rally, ¿verdad? Que fue ejecutado al instante. Era bien jovencito, yo lo mencionaba en mi programa, hablábamos de eso, y a mí me daba tristeza, porque ver un joven así, no hay Dios en esa alma, no hay otro fin, no tienen un norte. Entonces ven estas situaciones, lo pintan como que estamos viviendo en la sociedad donde Hitler va a volver y se llama Donald Trump, y ellos creen que están siendo héroes porque no tienen otro fin. Estamos en una sociedad que está completamente vacía, que no sabe hacia dónde ir, no hay un Dios ya, es una sociedad atea, secular, y se deja llevar, como muy bien tú dices, Jesse, por las emociones. Y por las emociones y las pasiones no nos podemos dejar llevar, nos llevan a la perdición. Y por eso es que la sociedad está tan perdida. Y tienes toda la razón. Si evangelizáramos más con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, denunciando y gritando a todos lados la palabra de Dios, creo que haríamos una gran diferencia. Ahora, volviendo a... Adelante, Luis, Jesse. Nomás quería decir que la izquierda y los liberales, voy a decir algo que no es popular, tienen trazas de violencia. Mira, Antifa, izquierdistas, Black Lives Matter, izquierdistas, Occupy Wall Street, izquierdistas. Ve tú a un meeting de Donald Trump, a un rally, 30, 40 mil gente, todas las personas calmadas, pacíficas, un ambiente de amistad completamente diferente. Y para comprobarte que la izquierda tiene esas trazas de violencia, recuerda que no hace unos cuantos años, el año 2017, cuando otro izquierdista que se llamaba James Hutchinson, 66 años, él fue a un parque y empezó con un rifle, tirarle balazos
a los republicanos, congresistas y senadores que estaban practicando para un juego de béisbol contra los demócratas, y ahí empezó a disparar ese James Hutchinson, y balació a 6 personas, casi mató a Steve Scalise, que es un católico republicano de la Cámara de Representantes, y él fue llevado al hospital, gracias a Dios fue operado y vivió. Pero estos ejemplos te los puedo seguir comprobando. La izquierda, ellos tienen, son completamente en sus, porque se llevan por las emociones, no por la razón. Y ellos tratan de terminar un argumento o con un discordio con violencia. Así es. Excelente, Jesse. Ahora, en el segundo segmento, quisiéramos hablar un poco de esta noticia. El Papa Francisco en estos días estuvo viajando de vuelta a Roma y hizo el siguiente comentario. Lo voy a leer, Jesse, y tú lo comentas. Sí, ¿me escucha? Sí, quiero que lo leas. Ah, ok, sí. Dice, el Papa dijo, abortar es matar a un ser humano. Te guste o no te guste la palabra, pero es matar. Señaló el sucesor de Pedro. El Papa remarcó que la Iglesia no permite el aborto porque mata. Es un asesinato, dijo 2 veces. Acto seguido, el Papa volvió a poner al mismo nivel ambas situaciones y dijo, y en esto debemos de ser claros, alejar a los migrantes, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos tener vida, es algo malo, es maldad. Alejar un niño del pecho de su madre es un asesinato porque hay vida. Y sobre estas cosas hay que hablar claro. No, pero sin embargo, nada de peros. Ambas cosas son claras. El huérfano, el forastero y la viuda. No olvidar eso. Y dijo otras cosas más, pero ahí pueden ver cómo pues, el Papa más o menos está colocando igual el aborto a la migración. Ambos son un rechazo al ser humano, rechazo al no nacido, rechazo al migrante que quiere entrar o venir al país por las razones que sean. Y son pecados. ¿Qué me puedes decir de eso, Jesse? Luis, hay una distinción en la fe católica porque hay asuntos, hay temas que son intrínsecamente malos, como el aborto. Matar a una persona inocente, esto se llama intrínsecamente malo, algo intrínsecamente malo. Y por lo tanto, un católico no puede violar esto porque es un punto no negociable para un católico. Ahora, el punto de inmigración, esos temas son temas, todos republicanos, demócratas, queremos arreglar la inmigración, el problema. Pero hay diferentes soluciones. Estamos hablando de la política de inmigración, por lo tanto, no es algo doctrinal, es ley, es política. ¿Cómo podemos ayudar a las personas viniendo de otros países? Por lo tanto, no están en el mismo nivel porque el punto de inmigración es una área que no es doctrina, es una área que se llama algo negociable. Dos católicos pueden tener diferentes diferentes soluciones para el problema de la inmigración. Pero para el punto del aborto, no hay discusión. La discusión se termina porque para el católico, esto ya está declarado concretamente. Por ejemplo, ahí está la ventaja de ser católico. Párrafo 2261 del Catecismo nos dice, el asesinato deliberado de una persona inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. También nos dice la misma cosa en párrafo 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. Se debe reconocer al ser humano de los derechos de una persona, entre los cuales se encuentra el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida.
Eso es tan claro que es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. No matarás. Por ejemplo, pero hablando de inmigración, la Iglesia Católica sí habla de inmigración. Y está en el catecismo. Y es interesante, y nunca escucho al Papa y los obispos citar párrafo 2241 del catecismo. Ahí está. Si quieren saber lo que la Iglesia Católica enseña sobre la inmigración. ¿Y sabes quién estaba llevando a cabo el programa de párrafo 2241? Donald Trump. Cuando miras lo que dice el catecismo y miras lo que estaba diciendo Donald Trump, es exactamente coinciden. Mira lo que dice aquí. Párrafo 2241. Catecismo de la Iglesia Católica. Enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Por qué el Papa no citó eso? No sé. Dice, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. Ahí está el punto clave. En cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, aquí está otro punto, pueden subordinar el ejercicio de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. Es decir, el inmigrante, legal o ilegal, tiene que respetar las leyes del país de adopción. Y luego el catecismo, el último renglón, dice, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Luis, está bien claro lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica. Número uno, debo recalcar, ninguna nación puede absorber un número ilimitado de inmigrantes. Como tú y yo, vamos a decir, sí, tenemos la posibilidad y hay personas viviendo en la calle y decimos, no, pues yo conozco ese cuate, yo fui a la secundaria con ese cuate allá, y tienes dos o tres cuartos en la casa vacías y los traes adentro de tu casa. Pero luego los otros homeless empiezan a decir, Luis, tengo yo dos amigos y el otro homeless, yo tengo tres amigos, no los podemos traer. Dices, no, espérate, tengo mi esposa, mis hijos, y tengo ya varios cuartos con mis hijos, nomás tengo dos cuartos que no están ocupados, puedo traer dos homeless amigos míos, pero no puedo traer 10 ni 15, porque nadie puede absorber un número ilimitado, ni un país. El segundo punto del catecismo que hace es que, mira, los laicos no son bien servidos en esta área por individuos de la iglesia, el clero, que hablan como si las enseñanzas católicas requieren una póliza de fronteras abiertas. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que reconocer que hay un límite al número de inmigrantes que un país puede razonablemente absorber. Y este país aquí, y eso está documentado en PolitiFact y otros sitios en el Internet, los Estados Unidos es el país más generoso en el mundo. Este país acepta 1 millón de personas, de inmigrantes legales cada año. Ningún país ni está cerca de la generosidad de este país. Nosotros tomamos 1 millón de inmigrantes legales cada año. Eso está documentado por la derecha y la izquierda. Pero el segundo calificador del catecismo es
el derecho del Estado en fijar leyes y requisitos que se deben ser llenados para emigrar. No podemos tener las fronteras abiertas. Y el tercer punto del catecismo es que cada persona inmigrante, legal o ilegal, tiene que respetar las leyes del país al cual están emigrando. Y esas leyes se incluyen si pueden entrar legalmente, sí o no. Exacto. Sabes que, Jesse, me contestaste la siguiente pregunta porque se me quedó una parte del Papa, pero quiero que abundes aquí y terminamos el episodio de hoy. Porque él dice acá, y estas son las palabras que a mí me ¿cómo diría yo? Me preocupan cuando hablan de esta manera. Porque él dice, quien no cuida al migrante, y no habla si es legal o ilegal, solo dice migrante, como una falta, quien no cuida al migrante comete una falta, dice el Papa. Es un pecado también contra la vida de esa persona. Dijo, la migración, esto dice él, la migración es un derecho que ya estaba en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento. Esas son las palabras del Papa. Y lo hace sonar como que lo que tú acabas de decir, 1 millón, 2 millones, 3 millones de migrantes aparecen en la puerta de Estados Unidos. Según el Papa, si no lo recibimos, estamos cometiendo un pecado grave. Pero también el catecismo nos habla de que el país tiene una responsabilidad con sus ciudadanos y que tiene que mirar y puede establecer medios para ver a quién recibe, a quién no, para no tener un desequilibrio en su país y para realmente poder ayudar al emigrante, porque si dejamos entrar millones y millones de gente, terminamos nosotros más pobres que cualquier otro país, porque eso es lo que pasaría, se destruye el país. ¿Qué piensas de eso? ¿Es cierto que es un derecho en la Biblia que dice en el Antiguo Testamento? Me parece interesante esa parte de que el Papa está mencionando. Y lo que me da pena también, que lo dijiste muy bien, Jesse, cuando se habla de emigración, no se hacen diferencias, no se explica lo ilegal y lo legal, porque es lo que yo siempre digo. Legal, Estados Unidos siempre ha tenido las puertas abiertas. Ilegal, ningún país debería tenerlas abiertas. Ilegal es ilegal. Y un católico no debería estar, por más hambre que tenga, no debería estar haciendo inmigración ilegal. Y lo digo claramente, y sé que tal vez hay personas que nos están viendo que llegaron a este país ilegalmente. Ya lo hiciste, tal vez no sabías, ya estás aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos entonces enmendar un poco. Ya estás en este país, siguiendo las leyes como puedas, porque no estás en el sistema como tal. Pero la realidad es que tenemos que entender que si somos cristianos y seguimos lo que San Pablo nos dice y la palabra de Dios, la inmigración legal, o sea, al fin no justifica los medios. Yo puedo tener hambre, pero yo no puedo ir a robarle al vecino porque tengo hambre y eso me justifica. No, o sea, no se puede. Robar es malo, no se puede. ¿Qué nos puedes decir de eso, Jesse? Adelante. Voy a citar yo a un arzobispo mexicano de México sobre lo que tú dices. El arzobispo José Gómez de Los Ángeles, él ha hablado bastante de este tema de inmigración, y él dijo el 4 de octubre del año 2008, dijo en una charla sobre la reforma migratoria, dijo lo siguiente, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles dijo, entre comillas, de hecho, es que hay millones de inmigrantes que están aquí en violación flagrante de las leyes de los Estados Unidos. Esto enfurece a los ciudadanos americanos que respetan la ley. Y yo, arzobispo, lo de hacer, porque deben ellos obedecer las leyes si todo aquel que las viola no es castigado. Como abogados de la reforma migratoria, dice arzobispo Gómez, no podemos ignorar este hecho y de alguna manera argumentar que nuestras leyes migratorias no importan. Tenemos que asegurarnos que nuestras leyes sean justas y comprensibles, y al mismo tiempo tenemos que insistir que nuestras leyes sean respetadas y ejecutadas por inmigrantes. Todo aquel inmigrante que viola nuestras leyes tiene que ser castigado. Arzobispo José Gómez es mexicano, es el arzobispo de la diócesis de Los Ángeles, California. Excelente. Más claro no lo podía decir. No, no. Y la próxima vez que
hagamos el programa Católicos para Católicos. Voy a yo tomar, porque no lo voy a hacer muy largo ahorita, me va a durar otros 5 minutos. Vamos a tomar Mateo 25:35, las palabras de Jesucristo, donde dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Voy a hablar la próxima vez qué exactamente quiere decir esa palabra forastero en la Biblia, en griego y en hebreo, y vas a ver que los católicos de la izquierda interpretan la Biblia equivocadamente para promover su política. Porque esa palabra ahí, hace muchos años, siendo un estudio sobre Mateo 25, esa palabra ahí claramente nos dice que un forastero es la palabra en griego xeno. Y la palabra xeno quiere decir un extraño invitado, un extraño que le dice la bienvenida, no un homeless, una persona homeless que te toca la puerta o se está durmiéndose en tu yarda, enfrente o atrás o en el garage. No, esa palabra de la Biblia que la izquierda, los católicos de la izquierda dicen: oh no, Jesse, aquí Jesús dice que estaba yo, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Sí, esa palabra forastero en griego xeno, en español forastero o extraño, quiere decir darle la bienvenida a un extraño. Es decir, la persona del hogar está invitando a este extraño. Exacto. Excelente, Jesse, excelente. Así, hay que conocer la Biblia, hay que conocer la Biblia, y definitivamente el lenguaje, lo que hablábamos ahora, tristemente, pues lo utilizan mucho los de la izquierda. Jesse, gracias, de verdad que sí, excelente análisis hoy. Yo invito a la audiencia a que mire los enlaces que estamos colocando o los links en la descripción y en el primer mensaje en los comentarios. Estoy colocando la guía para el votante. También estamos colocando el link del canal para que vayan y se suscriban, y otros medios para que nos sigan. Por favor, compartan este video por todos los medios sociales. Déjenle saber a otros que Luis Román y Jesse Romero estamos acá en Católicos para Católicos, que no se pueden perder ni un solo episodio. Y si no han visto los otros, los invito a que vayan y los vean. Ya llevamos 3. Este es el 3er episodio que hacemos él y yo juntos. Hay más programas allá también. Hay mucho material. Y también tienen material en inglés para los bilingües que nos siguen, Catholics for Catholics. Yo estoy compartiendo también el enlace para que también puedan ver los podcasts y programas en inglés si lo desean. Y con eso, pues entonces, Jesse, nos despedimos. Gracias por haber estado conmigo, Jesse. Gracias a toda la audiencia por habernos acompañado. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y viva Cristo Rey. ¡Que viva! Amén.